Hola Jugo Amigos, yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Hoy tenemos la promesa del Shonen desde el 2017, tenemos a Dr. Stone, aquí está. Vean nada más que hermoso. Este viene de Panini Manga, hermosísimo. Solamente son 13 volúmenes. Empieza con una vida normal, chicos normales de instituto. Tenemos aquí a Taiyu, este es el típico bonachón Taiyu. Este es su amigo Senku, que es como el geniecito de clase. Aquí está el preciosísimo Senku, el nuevo husbando de la vida. Porque, bueno, no sé, a mí se me hizo muy sensual el personaje. A Taiyu le gusta una chica que se llama Susuriha. Y justo en el momento en el que se le va a declarar, el mundo llega a su fin. Todo el mundo se transforma en piedra. Algo sucede, no sabemos todavía qué sucede en el tomo 1. Sin embargo, te van diciendo que hubo indicios de que algo estaba pasando, de que se estaban transformando los seres vivos en piedra. Te cuentan la triste historia de cómo se conocieron Taiyu y su chica. Y que él está pensando que va a volver por ella y la va a salvar y no se va a morir hasta no decirle que la ama. Y en eso se despierta, se sale de su piedra, que es como un caparazón, y encuentra a su amigo Senku, que está por aquí. ¡Aquí está! Y él le dice que lleva como medio año aproximadamente afuera intentando investigar qué sucedió con la humanidad. Juntos van a crear una pequeña civilización para buscar una cura contra la petrificación. Pasan aproximadamente un año juntos. Ya hasta le crece barba a Taiyu, es bastante divertido cómo le quita la barba. Tiene bastantes toques de comedia, tiene bastantes referencias. Por ejemplo, al principio le dice que vaya a buscar alimento y el otro trae hongos porque pues es lo único que hay. Dice, no, este no, que no ves que tiene cara de malo, se parece a Super Mario, por aquí viene, aquí está, sí, esta es la parte, es genial, o sea, así como está, tiene muchísimas referencias a varias cosas. Senku es muy inteligente y Taiyu es bastante resistente y bastante hábil físicamente hablando. Juntos hacen el equipo perfecto para por fin descifrar cuál es la fórmula para despetrificar a las personas, y cuando la encuentran, Taiyu evidentemente quiere despetrificar a su chica para decirle que la ama, porque ese era el propósito de mantenerse vivo. Van por ella y de alguna manera y por alguna razón extraña salen unos leones y se encuentran con el husbando de este manga que se llama Tsukasa. Al principio yo dije, wow, qué gran personaje, aquí está, él lo salva de los leones, es súper fuerte, súper poderoso, aparte es como pro naturaleza y así, dice, me voy a comer al león ya que lo maté para devolverle a la naturaleza lo que me dio, o sea, es como medio hippie, vean nada más, o sea, está genial, Tsukasa está genial. Pero resulta que no es precisamente la persona dulce y tierna que ellos creían que iba a ser. Obviamente Senku desde el principio supo que no iba a ser, ya que tenía toda la fuerza y en un mundo sin humanos, sin tecnología, pues el más fuerte gana, ¿no? Tiene mucho cuidado Senku en tratar con Tsukasa porque sabe que lo supera en fuerza, pero él lo supera en conocimiento. Y entonces ambos son como los líderes de este nuevo mundo. Tsukasa quiere crear un mundo más sano, más libre de las impurezas humanas, y entonces se la pasa cortando estatuas, o sea, matando gente en realidad. Senku lo que quiere es revivir a la humanidad y crear una civilización de nuevo, entonces ahí hay roce y entonces se separa el clan. Se va Senku y con su equipo y se va a Tsukasa por su parte y deciden emprender un viaje para buscar pólvora porque necesitan ganarle a Tsukasa porque lo ven como una gran amenaza. Este manga es increíble porque te va mostrando poco a poco la parte de la civilización y cómo empieza. De hecho, Senku te lo va explicando. Ay, vamos a adelantar nuestra civilización tantos años después porque inventamos, no sé, el alcohol. Así es cierto, que se ponen a inventar alcohol, es muy divertido. Te voy explicando cómo cronológicamente cómo van avanzando su civilización. Yo creo que ya tenemos Boku no Hero, ya tenemos el Shingeki no Kyojin, pero hacía falta algo con ciencia, con tecnología, cosas como más intelectuales, y este lo tiene todo, entonces les recomiendo mucho que lo lean. Está fantástico, ya saben, lo pueden encontrar en Panini, son 13 tomos. Pues chicos, yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Nos vemos a la próxima. Bye.